La noticia de ayer, verá, la libertad de Omega. La noticia más impactante del mundo del entretenimiento y de la opinión pública general. Así es, pero tiene varios componentes. Adelante. Una, comienza. Una, tiene el componente artístico, ¿verdad? Como hecho noticioso en el guiso, yo voy a hacer un análisis profundo de lo que. Y tengo tres meses así diciendo. Así es. Más adelante. Tiene un abordaje desde el punto de vista del procedimiento procesal penal de nuestro país, porque hay críticas al procedimiento que se llevó a cabo. Y tiene también un impacto en el sistema carcelario dominicano por el video que vamos a ver ahora. Vamos a ver el video primero y luego entonces hacemos el comentario. Miren, eso fue. Esto tiene una repercusión que debería llamar la atención del modelo carcelario dominicano por elementos esenciales. Voy a cambiar de video para que observen otro. No te preocupes, Bigote, estamos produciendo en el aire. Miren, no diga eso. Miren esto, miren esto. Miren el enmaderado de esa cárcel, miren. ¿El enmaderado? Sí. ¿La tramería? Sí. Eso es en La Victoria, ¿cierto? Sí. Ok. Espacio para para personas que tienen dificultades con su libertad. El único país del mundo o de los... por eso que estos paisitos de mentira... No, ¿Cómo es? Paisitos de mentira como el nuestro. Se le va a hacer difícil desarrollarse. ¿Cómo es posible que la cárcel de La Victoria, la penitenciaría de La Victoria, que de hecho La Victoria es una derrota para el sistema carcelario, tenga un lugar que le llamen Alaska? El teleférico. También hay un teleférico. Hay teleférico, ¿verdad? Alaska, que sí, señor Bob. Alaska es el que está frío. Alaska es el lugar de privilegios sociales dentro de un sistema carcelario. El que está frío, Alaska. Pero frío, parece que aquí... La plancha. Los procuradores, desde el que está y todos los que han pasado, en el que hay algunos que han sido amigos míos, nunca se enteran de que eso está sin La Victoria. Los presidentes de la República, desde el que está para atrás, no se enteran que eso pasa en la Gran Victoria. Sí, todito para atrás, los que están vivos. Pero aquí no se enteran los que dirigen el sistema penitenciario que ahí hay privilegios que paga para tener ese privilegio. O sea, La Victoria es un gran negociazo y por eso que no han permitido que sea reformada. ¿Y quiénes cobran ese dinero ahí? Los que dirigen la cárcel. Los que dirigen la cárcel. Negocio. Responsablemente lo digo yo. Negocio en términos muy, muy grandes. Multimillonarios negocios, te diría, Gray. Multimillonarios entonces, negocios. Ustedes saben. Incluso, incluso las bodegas que funcionan dentro de ese. Ahí entra de todo. Fíjense que los celulares que están ahí, el modelo penitenciario nuestro prohíbe y es normal. ¿Y viste cuántas luces habían? No. Un concierto de marcas de celulares de alta gama. De hecho, fue recibido Omega como un héroe cuando fue a defenderse formalmente un héroe nacional. De eso yo no lo culpo porque ellos son compañeros de condición de celda y es normal que si sale un artista como él se alegre. Eso es normal. Pero ¿y los celulares, Grimer? Ahora, el Procurador General de la República, y sea quien sea que dirija eso, ¿qué respuesta le va a dar al país a eso? ¿Qué respuesta le va a dar al país sobre eso? Entonces, en este país, yo más adelante, si la producción lo permite, vamos a poner lo que publicó Jenny Berenice sobre la libertad. ¿Es verdad que era Jenny Berenice que lo tenía preso? ¿Qué fue lo que dijo Omega? No, ustedes recuerdan que en una ocasión Omega culpó a Jenny Berenice de que él estaba preso, de que él se mantenía en prisión por eso. Jenny Berenice no está, entonces se da coincidencialmente, porque según la jueza de ejecución de la pena reunía las condiciones y las calidades para salir en libertad. Él dijo en una ocasión que Jenny Berenice era que lo tenía preso. Bueno, todo parece indicar que era así. Coincidencialmente. Mira, qué bueno que tú toques ese tema de las cárceles. Ajá. Yo quiero hacer un llamado a quienes dirigen el sistema penitenciario del país. Yo estoy recibiendo desde hace tiempo a muchos presos de San Cristóbal, de Najayo.
presos que tienen condiciones de enfermedades terminales se están muriendo dentro de las cárceles porque no lo están llevando a los hospitales. Y están muriendo ahí y tengo las pruebas. Tengo las pruebas de eso. ¿Ok? Aridio, compañeros. Entonces, de mi parte, de mi parte, la libertad de Omega es un escupitajo en la cara del sistema penitenciario dominicano. Gray.